subirme hasta ahí. En San Marcos, capítulo 11, versículo 2 hacia adelante. Es un corto mensaje porque vamos a estar tomando la Santa Cena, ¿verdad? Le decía yo a la iglesia la noche pasada, esto debemos de practicar más seguido, y yo soy el culpable, como le decía, ¿verdad? Como yo soy el pastor, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos por causa de descuido, no le ponemos mucha importancia, ¿verdad? Pero todo lo que está escrito, por algo está escrito, por algo lo dejó, ¿verdad? Y yo le pide perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque nos descuidamos en veces, ¿verdad? De no hacer cosas que debemos de hacer, porque es bíblico, ¿verdad? Antes de que el Señor entrara, o cuando entró, no, antes de que entrara la entrada triunfante, hermano, aleluya, estaba preparando el terreno, ¿verdad? Antes de tomar la Santa Cena, aleluya, el Señor le lavó los pies a los apóstoles, ¿verdad? Y quiero decirle algo, hermano. Hay mucha gente que no le gusta que lo laven los pies. Hay mucha gente que no quiere venir por eso, porque no quieren que le laven los pies. Pero mira, le voy a decir una cosa. Si usted no se deja lavar los pies, usted no va a tener parte en los reinos de los cielos. Porque es bíblico. ¿Cómo nos podemos humillar entre uno y el otro como el Señor lo hizo? El Señor, siendo rey, siendo hijo de Dios, agarró una toalla, agarró, aleluya, un baño, y comenzó a enjuagarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, tú me vas a lavar los pies. Dijo, no, tú no me lo lavas. Le dijo Pedro, bien claro, le dijo, tú no me lo lavas. No, no voy a dejar que me lo lavas. Y dijo el Señor, es necesario que te lo lave. Ahorita no entiendes lo que yo hago, pero después lo entenderás. Y en vez de eso, ahorita mucha gente no entendemos por qué lo hacemos o por qué nos lavamos los pies. Pero es tan importante, hermano, de poder sobrebajarnos en un nivel abajo, que lo ha de creernos en un lugar más alto, porque todos somos iguales delante de la presencia de Dios. No hay ninguna estatura, no hay uno que yo soy más grande, que yo soy más poderoso, que yo tengo más en el evangelio, etcétera, etcétera. No, lo importante es la humillación, la humildad, ¿verdad? Aleluya. Entonces le digo a Pedro, bueno, Señor, que no, lávame la mano, lávame la cabeza también si quieres. Digo, no, nomás los pies. Y podemos ver en el tiempo antiguo, hermano, cuando los ángeles llegaron a Lot, ¿qué hizo Lot? Le lavó los pies a los ángeles. Abraham le lavó los pies al Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando llegaron los tres hombres que vinieron a visitar. Dando algo, hermano, que es tan importante, el lavatorio de pies es tan importante, es una bendición, aleluya, y gloria a Dios por ello, hermano, ¿verdad? Yo le decía a la iglesia, a los que estábamos anoche, la iglesia debía estar como ahorita, ¿verdad? Pero hermano, no podemos juzgar a nadie, hermano. Yo no juzgo a nadie, tampoco condeno a nadie, porque Dios no me ha puesto para eso, ¿verdad? Cada quien tiene su ¿Por qué no vinieron, verdad? Gloria a Dios. Pero sí, tan importante, de cuando se trata algo que es tan importante para la iglesia, debemos de estar más unidos, ¿verdad? Mirábamos ese video, hermano, la unidad. Hombres presos, hombres quizás allí te van a dar vida y allá van a morir, pero ahí están con esa libertad de alabar a Dios, de glorificar a Dios. No sea con pastor, más usted y yo que tenemos ahorita el privilegio, hermano. ¿Qué te impide de venir a casa de Dios? ¿Qué te impide? Nomás el único que pide es Satanás. Satanás, aleluya, pone obstáculos. ¿Para qué? Para que usted no venga a la casa de Dios. Para que usted no venga a regocijarte y a ensaltar el precioso nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, hermano. El diablo sabe la forma. ¿Cómo puede recibir una bendición? Porque
Nunca sabemos qué es lo que puede suceder o qué es lo que Dios tiene a favor de nosotros 5 días de servicio. Porque cada servicio es mucho diferente. Las personas que vienen todos los 5 días es muy diferente. Cada servicio es muy diferente, ¿verdad? Yo comprendo los que vienen de afuera por los que son de... Porque tenemos gente de Harlingen, ¿verdad? Son miembros de aquí de nuestra iglesia. Tenemos gente de Los Fresno, que también, ¿verdad? Aleluya, por los niños se tienen que levantar, etcétera, ¿verdad? Pero no hablamos por ello, hermano. Qué bueno que estamos en esta tarde aquí en la casa de Dios. Entonces, hermano, cuando el Señor iba entrando ya para Jerusalén, ¿verdad? Dice aquí la palabra, se lo tiene en Marcos 11:2. Hacia adelante le digo, ir a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego que entréis en ella hallará un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado. Desátalo y tráemele. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, a los apóstoles, estaba enviando 2 personas. Y si alguien no dijere, ¿por qué haces esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado enfrente de la puerta, en el recodado del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijo, ¿qué haces? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Y ellos dos le dijeron, como Jesús le había mandado, le dijeron. Y le dijeron y lo trajeron el pollino a Jesús, echando sobre él su manto, se sentó sobre él. También muchos que tenían sus mantos, y muchos tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas, árboles, y las tendían sobre él en el camino. Y los que iban delante, a los que venían atrás, daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el reino de vuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, habiendo mirado alrededor las cosas y cómo ya no se día, se fue de Betania con los 12. Dios bendiga su palabra, hermano, en esta tarde. Mira, qué tan importante es el Señor. Quiero que ponga un retrato, hermano. Cada año, aquí en los Estados Unidos, se festejan los artistas. En Hollywood tienen carro de lujo, de limusina, y los artistas, tanto como los caballeros como las mujeres, con el mejor vestido y mejor peinado, aleluya, y luego revientan la carpeta roja como algo tan importante le dan a esas personas. Y la gente ahí montonados, aleluya, afuera, aleluya, gloria a Dios, donde van a entrar todos los artistas, aleluya, en el theater. Y la gente afuera que se mueren de mirarlos, echándole porra, planeándoles. Hombres que son hombres naturales, hombres pecadores. Y la gente los alaba, la gente les aplaude. Pero sin embargo, cuando el Señor se detiene y trae el pollino, y nadie lo había montado, nadie, el Señor fue el que lo estrenó. Porque no había que rolar, no había un limite en aquellos tiempos. Pero mira, hermanos, del Señor con todo su corazón, y lo merecía y lo merece. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese nombre nunca hasta el día de hoy se ha terminado.
se ha parado de oír, se oye por todos lados, se oye por todo el mundo, se oye por todo el continente. Este nombre Jesús de Nazareno, el Hijo de Dios viviente, aleluya, el Salvador y el que perdona pecado, aleluya, el que da vida, vida en abundancia, ¡ah! El que levanta a los muertos, al ciego le da la vista, al canterano lo limpia, ¡oh! Rama seca, papá, sí, aquí, papá, este es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Debemos de venir con una expectativa de alabarle, una expectativa de glorificarle, una expectativa de agradecimiento que murió por nosotros. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Oiga, cuando lo trae el polino, pone su manto, se sube en él y comienza a entrar hacia Jerusalén. Gente por enfrente, gente por atrás, todo con un aboroto de alabando y glorificando. Gente aventaba mantos, aleluya, en el suelo, mientras él iba pasando. Otros, aleluya, quitaban ramas de árboles, dando a entender: aquí viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquí viene nuestro Salvador. Aquí viene el que va a morir por nuestros pecados. Va a derramar su sangre, aleluya, para limpiarnos, aleluya, para que nosotros podamos tener parte en los reinos de los cielos. Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Me puedo imaginar a Jesús en ese pueblito. Merezco la honra, merezco la alabanza, merezco que la gente me aplaude, merezco que la gente me honre, merezco, aleluya, que la gente se humille delante de mí, porque yo soy su Rey, yo soy su Salvador, yo voy a morir por ellos, aleluya, en unos cuantos días voy a morir, aleluya. La gente me entendía, la gente no comprendía qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar, pero él sabía, Señor, que entrando a esta puerta de Jerusalén era el triunfo de él. Aleluya. Y levantar las manos, decir: todo poder y potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Ha vencido el mundo. Aleluya. Ha vencido el pecado. Ha vencido la muerte. Amén. Merezco que me alaben. Merezco que me honren. Merezco que me levanten en alto mi nombre. Porque no hay otro nombre en la cual podemos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Amén. Y vemos nosotros a los artistas creyéndose la mamá de Tarzán allí, aleluya, porque hicieron cualquier película, o tuvieron cualquier fama de esa película, aleluya, y ellos se creen tan orgullosos de entrando por esta carpeta roja a sentir en el nombre de Jesús. Hermano, no solamente este día debemos de recordar los días gloriosos cuando el Señor anduvo sobre la tierra. Cada momento, cada instante, cada segundo lo debemos de llevar a cuenta, a tomar a cuenta ese gran esfuerzo, ese gran triunfo que Él dio desde paso para que usted y yo estuviéramos aquí alabando, glorificando su precioso nombre. Hermano, Dios se goza cuando hay una iglesia, hay un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad. Dios te regocija cuando uno le dé lugar a Él, porque Él lo merece. Él lo merece. Él merece, aleluya, que nosotros le ensalquemos, que nosotros le engrandecemos, que nosotros no dejemos de alabar su nombre. Él merece que usted y yo debemos de estar, aleluya, lo que podemos estar en tu casa de oración, aleluya, en el nombre de Jesús.
Si Dios, hermano, viene un lunes, viene un martes, viene un miércoles, viene un jueves, viene un sábado, ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? Si andas haciendo cosas buenas, gloria a Dios por ello. Pero si tu mente está distraída en otro lugar, en lugar de estar en el lugar de Dios, estamos en problemas. Porque el Señor en cualquier momento puede venir a levantar su voz. Cualquier momento puede suceder las trompetas que suenan. El diablo está agarrando ventajas de esta planeta Tierra. ¿Sabe usted eso, hermano? ¿Sabe que el diablo está agarrando ventaja de aquí ya? ¿Sabe que usted y yo ya no somos libres como podemos decir, hey, eres libre de aquí de los Estados Unidos? Pero ya no somos libres. Aleluya. ¿Eh? ¿Por qué? Obama puso una ley. Todos tenemos que tener una seguro. Si no tenemos esa seguro, hey, estamos en problemas. ¿O no? ¿Estamos o no estamos? ¿Te dan un fine? ¿Una multa? Y luego, si no siguen, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Ahora, estamos en otro problema. ¿A cuál? ¿Los gays? Que ya está entrando la ley en muchos estados. Yo no libre. Me dicen mis hijos a mí, oye, Teli, que llegara una pareja de mujeres o de hombres y te vinieran que los casaras, ¿tú los casarías? Dije, yo no voy a perder la salvación de mi alma, mamá, por ser el caso de un hombre. Si me tienen que llevar a la cárcel, que me van a la cárcel. Pero por algo me voy a ir. Si me tienen que matar, que Dios me dé fuerza para poder soportar y resistir, morir por la causa de Jesús. Sabe, hermano, que el diablo está agarrando ventaja de esta tierra, en esta tierra. Pero también el Espíritu Santo está subiendo. Pero la gente no entiende. La gente no comprende en lo espiritual estoy hablando. No les comprende lo moral. Porque hay mucha gente que está dormida. Hay mucha gente que no entiende eso. Mucha gente que no sabe los principios de dolores que el Señor nos está hablando. Hey, despierta, iglesia, porque yo puedo llegar a cualquier momento, a cualquier instante. Cuando se diga paz y seguridad, hermano, hay que tener cuidado. Ahorita nadie ha podido parar la guerra entre Jerusalén y con los enemigos. Pero se va a levantar un gobierno, no sabemos en los tiempos que vienen, pero se va a levantar un hombre. Ese hombre va a ser el diablo. Aleluya. Pero por eso, hermano, Jesús entró por esa puerta. Cuando él entró, la entrada triunfante. Después dice la Biblia, habla la palabra que él lloró por Jerusalén. Lloró. Y en su palabra dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quieres juntar como la gallina junta a sus polluelos? Y nunca quisiste que te contara. Porque cada quien andaba por su rumbo, cada quien andaba por su propio razonamiento. Y dijo el Señor llorando, no sabe lo que viene contra ti. Que todas las naciones se van a rodear para pelear. No han creído que Jesús es el Hijo de Dios viviendo. Lo tuvieron como un profeta, como un mensajero de Dios. Pero no lo tuvieron como rey de reyes, Señor de señores, como usted y yo lo tenemos. Iglesia, estemos predicados. Somos bendecidos porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él merece que usted lo alabe, que yo le alabe, que yo que le glorifiquemos. Él merece que siempre, cada momento, que usted venga por esa puerta, venga con acción de gracia, venga con un corazón contrito y humillado.
diablo, aleluya, hambriento de recibir la palabra, de comer la palabra, aleluya, de crecer y llegar en la estatura que Dios quiere que usted y yo lleguemos, para que nadie venga y nos robe la bendición y nos quite, aleluya, de los reinos de los cielos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, mi alma te alaba. La gente la alababa. La gente lo glorificaba. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Están haciendo tanto escándalo. Dice que se callen. Dice que ya no gritan. Dice que ya no hagan esto, que no hagan lo otro. Y dicen, estos callen las piedras, van a hablar. Aleluya. A ver, hermano, hermana. El diablo no quiere que usted y yo la alabemos. El diablo no quiere que usted y yo le glorifiquemos a Jesús. El diablo no quiere que usted y yo venemos con la expectativa, con un espíritu de sacrificio, de alabar y bendecir su nombre. Qué hermoso cuando venemos, aleluya, dispuestos de alabarle, de glorificar. No te canses de alabar a Dios. No te canses de venir a la casa de Él. No digas, ay, ya estoy aburrido. Yo estoy fastidiado de venir a la casa de Dios. Yo estoy fastidiado de ver a los hermanos todos los días, los mismos hermanos, quizás. Ya me cansó el pastor Barry. Aleluya. Ya me fastidió que esa palabra que siempre nos está exhortando, lo que sea. Si usted viene a ver los hermanos, ya se le cayó la manteca. Sí, ya se le cayó. ¿Por qué no venimos a vernos la cara? No venimos, quién vino, quién no vino, cómo me saludamos, no me saludamos, aleluya, aquí, lo que sea, no, hermano, usted y yo venimos con una expectativa de ver al blanco que Jesús te nazareno, de venir con un corazón contrito y enviado, y decir, papá, aquí estoy, tengo problemas, tengo dificultades, me siento triste, me siento decaído, me siento enfermo, me siento afligido, oh Señor, ya me siento que ya no quiero venir, qué sé yo, pero aquí estoy, aleluya, para alabarte, para glorificarte, para honrarte, ten piedad, ten misericordia, quita lo que estorba, quita lo que no es agradable, bendígame, tócame, quiero un toque de ti, quiero tu caricia, quiero tu amor, quiero tu compasión hacia mí. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso cuando una persona se siente refugiada de otra persona. O un hijo se siente refugiado cuando el padre lo abraza, lo acaricia, lo besa en el cachete o en la frente, le dice, hijo, te quiero mucho. Mira, te quiero mucho. Tú dominas que está pasando por cosas difíciles, la abrazas y dices, estoy contigo. Miras a tu esposa afligida. Quizás en problemas. Quizás cansada, qué sé yo. Pero qué hermoso cuando uno viene, la abraza. La acaricia. Le dice, ¿qué te pasa, amiga? ¿Qué tienes? Si te puedo ayudar en algo, dime. Estoy para ayudarte. Oh, aleluya. Oh, aunque diga la mujer, tú no me puedes ayudar. Tú no me puedes dar lo que yo ahorita estoy pasando, pero se siente con este refugio. Se siente, aleluya, que hay un respaldo. Qué hermoso cuando nuestra alma, nuestro espíritu siente la caricia de Jesús. Qué hermoso cuando podemos sentir el amor de Dios y que Dios te dice, estoy contigo.
no te ha dejado, no te ha desamparado. Aleluya. Deja tus problemas a mí. Deja tus cargas a mí. Deja tu dolor a mí. Deja tu sufrimiento a mí. Déjame tu hogar a mí. Déjame tu matrimonio a mí. Yo me encargaré. Aleluya. Yo te doy refugio. Yo te doy paz. Yo te doy consuelo. Yo te doy aliento. Yo te doy una palabra positiva, que estoy contigo y que nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar, y que yo me voy a encargar de los tuyos. No manéjamelos a mí. Tú lo único que tienes que hacer, yo lo que tengo que hacer es de alabar su nombre. Amen, aleluya. Es de glorificar su nombre. He de venir con esa expectativa de gozo, de alegría, y decir: Señor, aquí está todo, pero yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, yo me gozo delante de ti. Tú eres tu sana, tú eres bendito y que viene en el nombre del Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que perdona nuestras iniquidades, el que cura todas nuestras dolencias. ¡Oh, el que nos corona de favores! Tú eres el que mereces todo. Yo solamente te alabo. Yo solamente te bendigo de agradecimiento. Porque tú entraste con una entrada de triunfo para darnos la victoria. Para darnos la bendición. Y la gente se gozaba, la gente la alababa. Más la gente que ha recibido milagros. Que han recibido milagros. ¿Cuántos milagros Dios nos ha hecho en este lugar? ¿Cuánta maravilla Dios nos ha hecho en este lugar? Y andan saludando con sombrero ajeno en otro lugar. Pero así es. Pero esa gente no. Esa gente no. Esa gente seguía a Jesús porque habían recibido sanidad. Quizás la venía Marta y María, y venía Lázaro, aleluya, alabando a Dios. Quizás la venía Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Quizás la venía la viuda con tu hijo, que lo llevaba ya para sepultar, aleluya, y el que no tocó nomás el cajón y resucitó. Oiga, cuánta gente que había sido limpio de la lepra, aleluya, personas que habían recibido consuelo. Oh, tanta gente que había sentido el toque de Dios y la alababa, la glorificaba. Aleluya. Hay otros que nomás vienen a recibir sanidad y se olvidan de Dios y se van al mundo. Oh, santo, aleluya. Dios tenga misericordia. Pero mire usted, estamos en el buen lugar que Dios ha puesto, aleluya, para que usted y yo la alabemos y le glorificamos. Hermano, hermana, nunca te canses, nunca te fatigues, nunca digas estoy cansado. Llevo 38 años en el camino de Dios y todavía no está. A los años que todavía me faltan, los años que Dios tiene estimado para mí. No puedo decir cuánta edad voy a llegar, porque eso solamente Dios lo sabe. Pero mientras Él me dé la vida, y mientras Él me dé el aire, y me dé la fortaleza, y me dé la fuerza, y me dé el vigor, y me dé sanidad, yo no pararé de alabar y glorificar su nombre. Aleluya, Dios de Dios. Yo no callaré de decir las grandezas y las maravillas que el Altísimo Dios primeramente ha hecho conmigo, con mi esposa, con mi familia y con mucha gente, que yo he visto la mano de Dios por medio de estas manos o de este cuerpo que Dios ha usado para gente que reciba milagros de parte de Dios. Aleluya, Dios de Dios.
cuánta gente, hermano, ha dado yo palabras, no aquí, en otros lugares. Aleluya. Una tía de Esther, en el rancho hace muchos años, estaba pelona porque tenía cáncer. Y yo le hablé y le dije, tengo una palabra para ti, mujer. Dice el Señor que no morirás porque tú todavía tendrás muchos años hacia adelante, ella es mi hermana. Ahí está. Ayer la miraba y antier la miraba y decía, mira, hermana, cómo le creció el pelo. Aleluya. Y me dice, no se me olvida de la palabra que usted me dijo. Gloria a Dios. Él merece toda la alabanza. Él merece toda la gloria. Pero no calles de alabar tu nombre, Cristo, sangre, que venga en el nombre del Señor. Bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Ah, grita con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Porque Él la merece, Él la merece, Él la merece. Él merece. Dice una hermana, una pastora, dice, hermano Babi, yo nunca he estado con predicadores atrás de los predicadores que predican. Me daba un testimonio y ella me decía, contigo yo he estado atrás de ti. Y me decía, tremenda la presencia de Dios cuando está sobre usted. Dice, yo he sentido que la tierra tiembla donde usted está parado. Y yo me tengo que retirar de usted para poder sentarme porque tengo miedo que me caiga. Yo no me la escuchaba y decía, bueno, gloria a Dios, sea la honra y la gloria para Dios, ¿verdad? Pero levantamos el nombre de Jesús. Porque Dios ha sido bueno, hermano. En vez de no valoreamos lo que debemos de valorear y no cuidamos lo que debemos de cuidar. Y se lo digo porque los amo. Tiempo atrás decía el hermano Salomón y su esposa y también dijo Sandra y el hermano Fermín. Cuando me puse delicado de mi rodilla, hermano. Le dije a mi familia, valoren a su padre. Cuiden a su padre. Ustedes no lo necesitan, nosotros se lo necesitamos. Porque hemos sabido qué clase de persona es. El testimonio. El testimonio. Y no me creo grande, hermano. No. Mi corazón es sencillo y humilde. Como cualquier persona de ustedes. Yo no rebajo a nadie ni me quedo más superior que nadie porque Dios me libre. Porque si quiero volar, me voy a caer. Y es mejor que alguien me levante la mano para que yo no me caiga. Aleluya. Porque si yo las quiero levantar solo, me voy a ir para abajo. Alabado. Porque Dios me ha enseñado la humildad, hermano. Dios me ha enseñado la sinceridad. Sé que camina conmigo, sé que está conmigo, sé que anda conmigo. Y donde quiera, donde quiera. Porque sé que camina conmigo, quien está conmigo. Y valoreo. No mismo, valoreo el que mora dentro de mí. El que está dentro de mí lo valoreo. Y como sé quien vive dentro de mí, lo cuido, que no se me vaya. Que no se me retire. Que no me aleje. Porque si va, me voy a morir. Porque sin Él no podemos caminar. Amen. Sin Él no puedes vivir. Amen.
Tú tienes que valorar quien vive dentro de ti. Tú tienes que disfrutar quien está dentro de ti. Tú te tienes que enamorar quien está dentro de ti. No lo descuides. No lo desprecies. No. Peléalo con todas tus fuerzas. Porque el enemigo busca toda clase de formas que te retire el Espíritu Santo, que te vaya el Espíritu Santo, que te deje el Espíritu Santo y que te deje de vivir en el Señor. Espero él no sentir las caricias de Jesús. Qué feo cuando tus ojos caigan, tú estás acá. Se siente feo. Más cuando tú necesitas el cariño de tu mujer o el cariño de tu esposo, pero no puede llegar a usted o no puede llegar a ti. ¿Por qué? Por tu carácter, por tu forma. Aleluya. Por lo que esté pasando, y aunque él quisiera, hay una barrera que detiene la comunicación. Aleluya. Que detiene la relación. En vez de ver lo que pasa con usted y conmigo en el Señor. Aleluya. Quiere sentirlo. Quiere sentir tu caricia, su amor, su bendición. Y en vez de por causa del pecado, por causa del descuido de nuestra vida, el Señor nos se puede acercar. Porque Él es santo, hermano. Dios no apapacha el pecado, ni ama el pecado. Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece las cosas que no son agradables delante de Él. Porque Él es santo. Él entrará en tu reino limpio de mano y puro de corazón. Pero usted y yo somos privilegiados. Usted y yo somos bendecidos. Usted y yo, hermanos, aleluya, aquí estamos. Porque Él nos ha traído cada momento, cada instante, aleluya, para que levantemos y ensalzamos y engrandecemos su precioso nombre. No desprecies a Jesús. Dale su honra, dale su gloria. Ponlo en el lugar donde Él merece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él merece estar en nuestro corazón y que no salga de ahí. Si Él reina dentro de nuestro corazón, Él gobierna desde la bollera hasta la planta, de la planta hasta la bollera. Y Él nos limpia de toda mancha, nos limpia de toda arruga, nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Y eres limpio por la gracia, por su misericordia. Y siempre recuerda que eres un hombre, una mujer santa delante de Él. Eres un hijo, una hija de Él. Que Él tuvo compasión de usted y de mí. Que Él tuvo misericordia. ¿Cuánta gente anda sin Dios, sin esperanza todavía en el camino ancho? ¿Cuánta gente está angustiada? ¿Cuánta gente está a punto de morir? Y usted y yo somos privilegiados porque estamos en un lugar, aleluya, bueno, donde podemos estar recibiendo la palabra, siendo bendecidos por la palabra, por tu espíritu, y tienes vida, vida de abundancia. Estás con tu hogar, estás en tu matrimonio. Ahora no te encontró de tu familia, no te encontró de tu matrimonio, no te encontró de tu salud. Alaba su nombre, bendiga su nombre, encanta su nombre. Oh, aleluya. No hay otro hombre que te pueda comparar con Jesús. No hay otro hombre que nosotros podemos dar honra y gloria como Jesús. Aleluya. Amén.
Pero se me ofrecía. Cuando en el cross por esa puerta de González el triunfante, con ese polvo, y la gente le apuntaba porque merece. No solamente estos días que se festeja la Pascua, nosotros todos los días tenemos Pascua. Nosotros todos los días festejamos, aleluya, la Semana Mayor. Aleluya, porque ese hombre que fue llevado en la cruz del Calvario, que no abrió su boca, aleluya, el tercer día Dios Padre lo resucitó. Aleluya, y 40 días anduvo caminando, enseñando, mostrándose a la gente. Aleluya, que Él vive, reina, hasta el día de hoy. Él muestra su gloria, Él muestra su amor, Él muestra que está con vosotros. ¿Por qué? Porque aquí se ha paseado el Señor, aquí ha caminado el Señor, aquí se ha visto el Señor. ¡Aleluya! Ha mostrado que está con uno. Ha mostrado que Él vive. Pueblo, alábale. Glorifícale. Sírvale con todo tu corazón. Sírvale. No te canses. No te fatigues. Porque todo esto va a terminar un día. Un día estaremos con el Señor por una eternidad. Un día ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá desprecios, ya no habrá enfermedad. Pero hay que pelear esta buena batalla. Hay que luchar esta pelea que usted y yo tenemos continuamente. Primeramente la tenemos con la carne, nuestra propia carne, la que se opone, la que no quiere alabar a Dios, la que no quiere venir a la casa de Dios, es la carne, no es el diablo, es la carne. Porque hemos dejado de practicar muchas cosas, iglesia. Hemos dejado de practicar la oración. Hemos dejado practicar el ayuno. Hemos dejado. Damos más alimento al cuerpo que darle alimento al espíritu, al alma que vive dentro de nosotros. Pero de aquí para adelante todas las cosas van a cambiar. ¿Verdad que sí, pues? De aquí para adelante te vas a enamorar más del Señor. Amén. Porque te enamoras de Dios, te enamoras de tu mujer. Aleluya. ¿Es la verdad? Porque Dios te amó. Dice mi esposa, ya no me abraces. Ya déjame. No me toques. Dios, porque te amo. Te quiero detener y no me puedo detener y te tengo que abrazar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. A ver, se sienten cansadas. Lo comprendo, hermano. Pero, qué hermoso, ¿verdad? Y no me siento mal, no me toques, no me abraces. Como que no te quiero de eso. Ella sabe. Ella sabe. Entonces lo tengo que decir con muchas palabras. Enamórase de Jesús. Qué hermoso está enamorado de Dios. Yo desde el día que lo conocí. Desde el día que Él llegó a mi vida, todo sucio, que nadie da un centavo ochado con la mitad por mí. Ahí la 24 del famoso de Hortensia, una madrugada, abrí mi corazón a Jesús a la edad de 18 años o 19 y que Jesús me ha cansado. Ya no puedo más con esta vida.
todos los días es una misma rutina, todos los días. Llévame si me quieres llevar, pero ya no quiero tener esto lo que estoy haciendo. En un abrir y cerrar de ojos, Dios cambió mi vida, Dios tocó mi vida. En la 3124 de la calle 24. Hablando como un loco, llorando como un dorón, pero desfogándome y pidiéndole al Señor que tuviera piedad y misericordia. Hasta el día de hoy no puedo parar. Me dice, no grites tanto, yo no puedo hablar, no tengo que gritar. Me oyen en la radio, me dicen el gritón, dije, gloria a Dios, que me digan lo que digan, pero yo no me puedo. Si antes le gritaba al diablo y le echaba las gritones, aleluya. Y ahora no, ahora me repente la madre y le digo, gloria al Señor, aleluya. El merece que le alabemos, el merece que lo entremos. Su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Ahí está mi tía Irma, ahí está Mary. Ahí está la hermana Mary. ¿La anda tomando, mija? Ella me conoció, hermano. Cuando llegó el hermano Campos aquí. Ah. Dios te salve. Bueno, vamos a cambiar, hermano. Ya Dios nos habló. Yo nomás le quiero decir por lo que los amo mucho. Mucho que los amo. Mi corazón, sinceramente, hablo sinceramente. No hay coraje para el rencor. Ni enojo. Los amo porque los tengo que amar. Dios. Porque yo me quiero ir al cielo. Gloria a Dios. Amén. Yo digo, Señor, tantos años de trabajar y caminar en este camino, y luego vamos a perderlo por un berinche. Hombre, Dios tenga misericordia. Aleluya. Sí, Dios tenga misericordia. ¿Verdad? Por una cosita que no vale la pena. No, no. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero le digo una cosa, pueblo. Gracias a Dios como Dios me hizo. Ese humilde de corazón, sencillo, como decía el hermano Campos, me decía el hermano Campos del Derry, yo le decía al Derry, yo le decía, dice, amigo, sé ese baby como tú siempre has sido, sencillo y humilde. Porque le digo una cosa, hermano, él nunca me vio enojado. Nunca me vio enojado. Aleluya. Y nunca lo contradije en nada. Lágrima de cuando me exhortaba, ahí camine, que este viernes. Yo digo, usted le puede decir cómo trataba el hermano Campo abajo, y nomás le puede decir, lo ponía de abajo, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero mira, y me decía el diablo, lárgate, vete, que le aguantas, si no es tu padre, no es nada de ti, vete, vete. Tenemos que ser soldados y pelear la batalla, porque estamos en un campo de batalla. Nosotros somos el ejército.
en el campo de batalla. Si hay un soldado raso, un soldado firme, un soldado fuerte, un soldado que está dispuesto a soportar todo, lo de todo. ¿Cuánto gustan? ¿Cuánto miran películas de Campbell? Yo miro. Yo dije que no. Amén. Y vino como el sargento agarra a los soldados y los maltrata, hasta los golpea y los soldados mandando la vara. ¿Por qué? Porque quieren llegar y hacer lo que ellos están dispuestos a llegar. Y hay otros que no, que le tocan la campana y mejor se van porque ya no pueden mandar. Aleluya. Es que en este caminar, hermano, es un camino de sufrimiento, pero es un camino hermoso, bonito en el Señor. Cuando caminamos, como decía con Pastor Efraín, el camino angosto. El camino angosto. Muy poco lo lleva. Usted y yo lo llevamos. No se me anche, no, no se me vaya para acá ni se me vaya. Cuando vais en el camino angosto, no le todo lo bonito que todo lo puede Cristo que nos pica, cargando la cruz. No le moche, no le moche, porque si le mocha, cuando llega el final no le va a poder cruzar de aquel lado porque ya está muchado. Amén. Hay mucha gente que dice, ya no quiero ayudar, ya no quiero ayudar porque te va a buscar Dios, qué pruebas, qué luchas, qué Dios. Hombre, gózase por todo. Amén. Un aplauso acerca de Dios. ¿Ya estamos listos? ¡Bien! ¿Amén? ¡Bien! ¡Ándale! A ver, ofrenda, ofrenda, vamos a levantar la ofrenda. ¡Un aplauso a verte, Señor! ¡Vamos rápido, hermano! ¡Vamos rápido! Vamos a tomar la Santa Cena. Hoy va a ser una tarde, yo creo que va a ser una tarde muy especial. Va a ser una tarde muy especial. Sienta la presencia de Dios. Siento su presencia. Siento algo muy especial que Dios va a hacer con todos nosotros. Pero antes, Dios va a ser por favor. En sus pruebas, en sus luchas, subidas y bajadas han tenido ustedes. Pero Dios trajo un propósito, yo no sé cómo llegar, pero Dios te va a conceder tu petición. Eso es lo que tú has estado pidiendo, Dios te lo dará. Yo bendigo su vida. Demos un aplauso fuerte, fuerte el aplauso. ¡Aleluya! Dice ahí, hermano, en 1 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 hacia adelante, dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, hacer esto en memoria de mí. Debemos, como le decía yo, ¿verdad? Le decía, cuando empezamos, a lo menos, de cada mes vamos a estar tomando la Santa Cena. Cada mes. Ya no sabemos si será los primeros de mes o los últimos de mes, pero vamos a tomar la Santa Cena. Porque estamos anunciando la muerte del Señor. Bíblicamente, hermano, debemos de ser. ¿Verdad? Y luego dijo, así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
hacer esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Estamos anunciando hasta que Él venga. Yo le pido perdón a Dios y le pido perdón a ustedes, ¿verdad? Porque por no practicar esto, ¿verdad? Yo me uní, hermano. Gracias a Dios que Dios me ha enseñado a ser. Cuando cometo un error, lo reconozco, Dios mío. No me trato de defender, no me trato de justificarme, no. Porque sé que ha cometido un error. Sé que ha cometido una falta. Y es hermoso reconocer. Es hermoso saber humillarme. Yo se lo digo con todo mi corazón. Aleluya. Quizás por eso. No es tanto que soy bueno, porque soy tan inteligente, o porque soy sabio, porque realmente de eso no llego, hermano. No puedo llegar a una estatura como a otro, que yo estimo mucho en este lugar, predicadoras y predicadores que tienen, que veramente la preparación, la que yo no tengo. Porque yo no tengo preparación. Yo lo único que puedo decir, como siempre lo ha dicho, porque Dios me ha llamado al ministerio. Y tengo el respaldo de Él, porque yo lo he visto. Donde quiera ha mirado la mano de Dios. ¿Verdad? Yo he visto otros que tienen más palabra, más conocimiento, y me gozo y los admiro. Y oro por ellos para que Dios siga bendiciendo sus vidas. Siga bendiciendo el talento que Dios ha puesto y el ministerio que Dios les ha dado. Y es hermoso. Es hermoso la humillación. Es hermoso reconocer. ¿Verdad? Y vamos a hacer, como le decía, vamos a hacer esto más seguido para anunciar la muerte del Señor. Decía, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Debemos de probarnos siempre, examinar nuestra vida. Porque esto no es como la gente católica. Como lo decían nosotros antes, yo lo decía de mi parte, ¿verdad? En vez de confesarnos los pecados, pero no lo confesamos todo. ¿Verdad? Y no, pues ahí veníamos para tomar la hostia. Pero Dios a usted y a mí nos ha dado este gran privilegio de poder venir delante de Él y poder humillarnos y decir: Señor, perdona todos mis pecados, toda mi falta. Y poder decir a un hermano, una hermana, si verdaderamente usted lo ofendió, le puede decir: hermana Roja, perdóname si no te ofendí. O decirle a nuestra hermana Leti, yo le puedo decir: hermana Leti, perdóname si no te ofendí, si no te falté. No puedo decir aquí: perdóname. No, porque eso no es así. No. El así es que tenemos que venir con la persona. Hermana Jessica, te falté, tu bendita hermana. Y ella, ¿verdad? Si no lo ofendí, si ella no me ofendió ni nada, no más, pastor, va a perdonar. No, perdonar. Ah, pero si hay algo, entonces ella me debe decir a mí: pastor, también usted perdona a mí. ¿Verdad? Porque con Dios no se juega. Dios es santo y Él merece toda la honra y toda la gloria. ¿Eh? Así, hermano, pase, ¿verdad? Pase, verbo, vamos a orar. Mientras usted pase, hermano, véngase. De al que guste, véngase. Vamos a orar por el vino, vamos a orar, aleluya, por el pan. Nosotros aquí, los que estamos aquí, vamos a hacer en el nombre del Señor.
Hoy vamos a hacer algo diferente. Nomás de chanta para que puedan pasar las hermanas. Venga siendo músico, ahora voy a hacer algo muy diferente. Ahora todos los que participamos aquí vamos a hacer primero. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos con drama. Te pedimos, Señor, que santifiques, bendigas este niño. A cual, Señor, fue la sangre que derramaste en la cruz de Calvario. Este pan, Señor, es el cuerpo que fue destrozado, maltratado, Señor, y colgado en la cruz para salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Santifique, bendiga, Señor, tanto el vino, tanto como el pan. Señor, y cada persona que coma, Señor, y bebe este vino. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.